pues voy a estar otra vez como conductora invitada porque nuestra Michelle anda malita, le dio COVID, le dio el bicho. Y eso que ya estaba vacunada. Que bueno, te puede dar obviamente, pero te da más leve. Entonces está bien, afortunadamente. Ya les platicará ella. Pero bueno, aquí estamos supliéndola otro martes más aquí en Unicable. Hola a todos. ¿Qué andan haciendo ustedes? Cuéntenme. Yo ya estoy lista. La verdad es que por lo general estoy lista muy rápido. Entonces pues me sobra tiempo para platicar con ustedes. O a veces me echo una pestañita. O me pongo a leer un rato. O como. Yo siempre estoy comiendo algo. Por cierto, no se pierdan el programa de hoy. Porque vamos a comer algo muy raro. Va a estar bueno, va a estar bueno. Saludos a todos. Cuenta un chiste. Así, ahorita, espérame. No, pues hay muchos ahí en redes que pueden ver. De hecho, si buscan un programa que en la página de Me Caigo de Risa, creo que ahí están. O en la página de Feisty Nights. Nos echamos una ronda de chistes muy fuertes, o sea, sin censura, sin alarmas. Ya ven que en Me Caigo, aunque contábamos algunos picarones, pues a veces no se podían. Y cuando yo veía que era muy bueno, pero un poco fuerte, iba con el productor, con Puffis, con Lalo Suárez, y le decía, oye, ¿cómo ves este? Y me decía, no, 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 ese no. Entonces los guardaba y ya los pude contar. Y muchos son de los que ustedes me han mandado. Entonces, los cochinones son ustedes. Hoy estuvimos en Orizaba, en un proyecto que se llama On the Road, con Feisty. Y me gustó mucho Orizaba, mucho. Si hay alguien de Orizaba que está viendo este en vivo. Qué bonita ciudad. Súper limpia. De hecho, nos contaron que hace unos días ganaron la Escoba de Oro, que es un premio a la ciudad más limpia de Latinoamérica. Qué orgullo y qué admiración. Saludos desde Honduras. Ustedes también hacen esto, se comen estos cacahuates, pero se los comen con la cáscara o los pelan. Se la quitan y se lo comen así. ¿Qué dicen? Qué profunda, ¿verdad? ¿Te gustaría narrar un partido de fútbol? No. No, no, zapatero a sus zapatos. No, no, no sabría, no, no. Lo intentaría, por supuesto, y si me avientan, pues me aviento, pero no, 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 no. No, no, no sé cómo lo haría. Y tampoco me he preparado como tal para ello. Me gusta ir y comentar. Me gusta mucho el previo o el post de un partido. Analizar las acciones, lo que pasó. Pero así como tal, narrarlo. No, no, no. Zapatero a sus zapatos. Y respeto mucho a los que lo hacen porque no es nada sencillo. Y luego reciben muchas críticas y yo digo, pues hagan ustedes. Imagínate. No es nada sencillo mantener la emoción, el ritmo. No desconcentrarse en nada, jugador a jugador. Una vez me tocó estar en el Palomar, en una transmisión de un partido de Pumas. Me costaba mucho inclusive ver a los jugadores, o sea, yo los ubico perfecto, sin embargo, desde ahí, de repente no veía el número del jersey, o no ubicaba bien al jugador y hasta me ponía nerviosa. No, no es nada sencillo, nada, nada, nada sencillo. Pero bueno, hay cursos, eso sí, hay escuelas. Hay una que se llama Raúl del Campo, que creo que es una de las mejores en México para cronistas deportivos. Eso sí, no estaría mal echarme un cursito y ver si me animo. Sel, yo listo para un partido de fútbol, pero me quedé a tu lado, te amo, Salvador. No, no, voy a ser breve. Nada más quería conectarme un ratito, platicarles y ya. ¿Quién más anda por ahí? La final de la Euro va a ser Italia contra Inglaterra. Puede ser, aunque Dinamarca, híjole, sería muy emocionante también, ¿no? Muy emotivo. ¿Dónde anda? Estoy en el camerino a punto de grabar Feisty Nights por Unicable. Lo pasan hoy a las 10:30 de la noche, ojalá lo puedan ver. Yo solo estoy supliendo a Mitch. Mitch está en ese programa con Feisty. Mitch está enferma. Y me habló Lalo Suárez, el productor, y pues el equipo, que es el mismo de Me Caigo de Risa, pues la misma producción. Y me dijeron si podía
sustituirla y pues yo lo hago encantada, pero no es mi lugar, no le estoy robando a nadie su lugar, mucho menos a Mitch, que la amo y la adoro. Este es su lugar y yo más bien vengo a cubrirla y pues tratando de divertirme y de dar lo mejor de mí, pero no, este no es mi programa, este es programa de Faisy y de Mitch. Porque he recibido algunos comentarios, unos buenos, otros malos, de, ay, ¿dónde está Mitch? Pues es normal que le extrañen, por supuesto. Y otros también como de, ya quédate, no, esto no, ni depende de mí, ni es mi intención, ni mucho menos, y no va a ser, además, o sea, no va a ser así, ¿va? Ya no te he visto, ¿en dónde? Ay, ¿en dónde? ¿Qué es lo que más me gusta de Veracruz? Hay todo. Es que Veracruz de verdad lo tiene todo, todo, todo. Ahorita, por ejemplo, más allá de playita, nos tocó pues, pura montaña, ¿no? El Pico de Orizaba, que fue maravilloso. Tiene como todos los ecosistemas, todos los climas, todos los paisajes. Se come delicioso. La gente es súper linda en Veracruz. De hecho, nos pasó algo increíble porque, pues, de repente, sin decirlo, eso no suele pasar a todos los lados que vamos, pero de repente se empezó a correr la voz de que estábamos en el Palacio de Hierro, que no es comercial, sino es un palacio bien bonito, un edificio precioso en Orizaba, y empezó a llegar la gente y de repente, pues ya cuando bajamos ya había bastante y pues fue muy emocionante. La verdad es que fue una gran sorpresa. Muchas gracias a los que fueron. Ven a conocer Chiapas, ya conozco Chiapas y me encanta, pero por supuesto, me encantaría ir porque obvio no conozco todo, pero conozco varios lugares de Chiapas y me gusta mucho. ¿Quiénes fueron de paseo? No, pues de paseo, pero de chamba, ¿eh? No crean que andamos ahí vacacionando. Faisy y yo vamos con un equipo de producción y vamos a grabar unas cápsulas que se llaman On the Road, que las pasan en Hoy, en Cuéntamelo Ya, en nuestras redes sociales, para fomentar el turismo. Saludos desde Paraguay. Te saludo, Eidan Manuel Ramírez Roblero. Bueno, pues les mando besos. Ya me voy a empezar a arreglar para, bueno, a retocar más bien, para grabar. Ecuador no conozco. No conozco. Me encanta que siempre que me meto a mis lives me invitan mucho a sus casas en diferentes países. Eso me hace muy feliz. Muchas gracias. Saludos, Isaac. Saludos a todos, gracias por su cariño, gracias por estar pendiente de mí, de mis redes, de lo que hago, me hacen muy feliz. Saludos de Nueva York, también fui a Houston este fin de semana, bueno, fin de semana, fui 2 días nada más, a ver a la hermana de Adrián que vive allá, y a mi sobrina y a su tía, Laia no había ido nunca, entonces, bueno, fue bonito ver a las sobrinas convivir, aunque, bueno, estuve nada, 2 días y ya, pero, bueno, siempre vale la pena el esfuerzo con ver a la familia. ¿Qué más por aquí? Desde Los Ángeles, saludos. Bueno, saludos a todos, cuídense mucho. Voy a hacer un live ahorita en Facebook también. Digo, hay algunos que están aquí y allá, pero hay otros que no. Y tengo un asunto ahí que quiero platicar, sobre todo con la banda de Face, aunque también en Insta igual hay. Solo como, pues decirles que, por un lado, me encanta que hay muchas páginas como de seguidores, de fans, con las que estoy en contacto, con algunas, y además muy agradecida. Pero hay otras, y yo sé que es difícil como detectar si es una página de apoyo o es una página que se hace pasar por mí. Y eso es lo grave. Y sí me gustaría ahí más o menos que cuando sigan una página, pues medio vean si es de seguidores o si es de estas que son fake, porque en realidad son fake. Contestan como si fuera yo y pues no está padre. Postean como si fuera yo. Incluso me encontré una página que hablaban de fútbol, daban su opinión como si yo estuviera diciendo y decían algo feo del América, por ejemplo. Entonces, eso no está padre. Y de repente me han dicho que hasta pueden pedirles dinero a través de esas páginas, ¿no? Como yo diciendo, ay, oigan, necesito para tal persona. No, yo eso no lo haría. Y si lo hago desde mi cuenta oficial, es porque tengo las bases y porque es realmente cierto la información que comparto, y aún así trato de ser como muy prudente con esas cosas. Entonces, bueno, nada más para que chequen ahí y no los engañen, ¿va? Pero a las páginas de apoyo, a las páginas que están ahí echando porras y subiendo fotitos,